Pero vete, qué bueno que te encontré. Ah, dime, Jessy. Mira, yo ando enseñando esto de muestra, estos platos. Oh, ¿te pusiste a negociar? Sí, mira. Esa taza, sí, van a venir. Mira ese platico, mira qué lindo está. No, pero está bien bonito ese, ¿no? Sí, mira ese. Ay, Jessy, pero qué bueno. Mira que hasta lo lavé porque estaba con un poquito de polvo y lo lavé ahí. Sí, así lo veo que está. Pero Jessy, mira, eso es buena, buena idea eso de tú te pusiste a vender. Claro, mija, hay que ponerse en algo porque tú sabes, la situación está dura. Claro. Entonces, ay, pero qué bueno, yo me alegro que tú te pongas a negociar. ¿Y a cómo tú lo das? Bueno, mira, ese por el diseño que tiene, tiene 150 y eso están a unos 15. Yo señor, pero tú no crees que eso está un poquito caro para... Yo digo, tú sabes, por el tamaño y la cosa. No, pero oye, si tú quieres, yo te lo vendo ahora y te pongo este por lo menos en 100 y este en 100 también para dejártelo así para que... A mí me interesan esos dos. Esto. Bueno, pues yo te lo voy a dejar en 100 entonces. ¿En 100 los dos? Sí, será. A mí me interesan esos dos, pero ahora mismo yo no tengo dinero porque el dinero yo lo dejé en la casa. Ah, pero que eso no... ¿Qué tiene que ver? Yo paso por ahí, muchacho. Ah, pues está bien. ¿En qué tiempo tú vas a estar ahí? Pues dame esos dos y pasa por la casa que yo voy para allá ahora. Ah, pues está bien, Berta. Ok. Yo voy a seguir vendiendo vajillas de eso. Déjame ver si voy a... Allá anda la vecina otra. Johnny. Wey. Y esa lavadera, muchacha. Aquí lavando, mija, te ve. Yo termino esta ropa temprano. ¿Por qué tú tienes eso así mojado? Ah, la lavadora que tiene la secadora dañada. Anda. Mira, yo estoy negociando estos platicos y esta taza. La estoy presentando primero. Porque voy a empezar a venderlo. Pero eso está como raro, dije un platico y una tacita así. No, es exhibición que yo tengo ahora. Pero el que quiere comprármelo de una vez, pues yo, ¿sabes? De una vez trabajo y se la vendo hasta que me lleguen los otros. A mí no me va a interesar, ¿no? Yo tengo muchísima loza allá en la cocina, yo no quiero más loza. Yo, mira, te voy a decir la verdad. Yo estoy necesitada de dinero ahora y quiero venderlo rápido. No me interesa. Además, tú me estás quitando el tiempo. Yo tengo mucha ropa allí de lavar. Pero no sea así. Yo te estoy diciendo que es una necesidad que tengo. No me interesa. Ve a ver si encuentra a quién se lo venda. ¡Epa, Reyes! ¡Qué bueno que te encuentro! Dime. Yo andaba atrás de ti, muchacho, para hacer negocio. ¿Cómo hacer negocio? Sí, mira, yo estoy negociando aquí este platico con esa taza. Pero yo no quiero plato con taza, ¿para qué yo quiero eso? No, muchacho, yo te traje lo tuyo, mira, ese pantalón. ¿Ese pantalón? Sí. Ah, pero eso está mojado. Voltealo del lado derecho. No, está mojado. Ya tú te robaste eso. ¿Tú me estás viendo que era de ladrón a mí? Pero, ajá, pero que era, mira, que sí, pero eso fue robado, porque dime tú. Chacho, ¿Eso lo lavaste tú ahora? Lo mojé porque como venía de camino, tú sabes, yo le pongo la mano y con eso me refresco también. Eso es robado, yo no quiero eso. Eso no es robado, muchacho. Mira, dame 50 pesos por eso. No, ni un peso. Wow, ni un tanto. No, eso es robado, pero yo voy a caer en gancho con eso. Eso no es robado, fue... Mira, a ti es que te queda bien porque tú estás trabajando. No, eso no me queda bien a mí, yo no compro robado y eso es robado. ¿Para que te refresques, Rey? No. Wow. Llévese eso para allá, yo no quiero eso. Adiós, pero venga acá. Yo me voy a meter en medio con un pantalón mojado que usted me trae de para allá. ¿Quién sabe usted se robó eso? 50 pesitos, Reyes. No, ni 10 pesos que usted me dé. Ni 10. Ni 10 que usted pida por eso. Pues cómprame por lo menos este plato y esto. Pero si usted se robó eso, se lo robó también. No. Está hablando mentira de mí. No me defame así, no, tú a mí. Eso es robado, eso, mire. Es que caiga un pantalón mojado en este tiempo, donde hay lavadora que secan esos sequecitos. Eso fue porque usted lo halló colgando en un collar. Te ha dicho a ti, ya está tú hablando barra basada. Lléveselo a otra persona que tal vez se lo compra. Claro que yo voy a encontrar a quien vendérselo. No, yo no quiero eso, robado. Adiós, pero venga, acá somos locos. Pues no gastas 50 pesos, tacaño. Vote, llévese eso para allá, que eso es robado. Yo no quiero nada robado aquí. Mira cómo yo vivo trabajando. José. Dime. Mira, yo quiero que tú me tumbes un par de aguacate, que están llenos ya eso. ¿De eso? Sí. Ahora, ¿tú quieres que yo te lo tumbe ahora?
Claro, porque mira, están llenos y hay que poner a madurar unos cuantos. Yo estoy jugando, va a tener que esperarte. No, no, túmbame ese aguacate, que tú sabes que no tienes que estar comprando en el colmado, habiendo aguacate aquí. Deja ese juego para ahorita, que se puede esperar. Tú siempre te antojas cuando yo estoy jugando, estás mandándome a hacer las cosas a mí. Ve de un pronto, déjate de haragán ahí, que tú nada más paras jugando con el bendito juego. Nada más te voy a tumbar 5. Kaila, dime, ¿y tú? Ay, aquí, Berta, que vine a hablar algo contigo. Ah, ¿qué te pasa? Ay, estoy pasando una situación, mira, en casa, que yo ni sé ya qué hacer. ¿Pero cómo? Cuéntame. Mira, esta mañana estaba yo fregando y se me desaparecieron como 3 platos y 1 taza. Mira, muchacha, ¿cómo y va yo a ser? No sé quién es que se está metiendo por allá por la casa, porque que yo sepa, por aquí no hay gente con maña, ¿sí? ¿Por ahí como yo hay gente que se mete en una casa a llevarse plato? Y llevándose unos platos yo acabándolo de fregar. ¿Tú sabes lo que es eso? También ahorita, más tarde, tú sabes que yo tengo una mata de aguacate allá que está llena. Le digo al hermano mío que me tumbe un par de aguacatico para ponerla a madurar ahí, tú sabes. Y cuando él va a recoger lo que tiene la pilita, se desaparecían los aguacates. ¿Y tú no sabes quién es? Yo no sé quién es. No, pero hay que ver, porque ¿cómo va a ser? ¿Pues tú vas a tener que poner cámara en tu casa? Me costará. Y mira, Berta, yo viendo ese plato bien, se parece a uno de los que se me pidieron, esos platos. ¿Tú dijiste que fue esta mañana que te pidieron? Sí. Y esta mañana yo compré esos platos. ¿A quién tú le compraste esos platos? Y justamente estaban mojados. Claro, tienen que estar mojados, si son los míos. ¿A quién tú le compraste esos platos? A Yesenia. A Yesenia. A Yesenia. Oye, que ella dice que puso un negocio de vender platos, de vender cosas. Y a mí me gustaron estos porque estaban bien bonitos. Pero nunca, Keila, nunca me pasó por la mente que esos platos ella se los hubiese llevado de tu casa. No, Berta, pero tú estás relajando. 2 platos le compré yo de eso porque me gustó, tú sabes, la forma de esos platos. No, pues yo voy a tener que hablar con Yesenia porque ella no puede estarse metiendo a mi casa. Seguro también fue ella que se llevó el aguacate. Pero oye, lo que te voy a decir, Joanny me dijo que ella estaba tendiendo una ropa y que ella también se la llevó la ropa. Moja, Keila, oye, moja se le llevó la ropa a Joanny. ¿Y qué será lo que uno va a hacer con esa Yesenia? Porque ella no puede estar haciendo eso en el barrio. No, vamos a tener que hacer algo. O sea, ustedes a lo que ella le ha llevado, porque aquí yo no le permito la entrada a mi casa. Bueno, pues yo voy a tener que hablar con ella, porque si ella sigue metiéndose así en mi casa, la voy a meter presa. Que le proponga una cámara, porque con una cámara tú te das cuenta quién entra y quién no entra a tu casa. Eso es lo que yo voy a tener que hacer, poner cámara. ¿Y qué vamos a hacer con los platos? Porque son míos esos platos, Berta. Mira, yo di 200 pesos por los dos, porque me lo vendió a 100 pesos cada uno. Oye, qué abusadora esa mujer. Yo te puedo dar los platos, pero tú sabes que tú vas a tener que devolverme el dinero. Porque no, tú vas a tener que ir donde ella que te devuelva el dinero, porque tú sabes que fue ella que se lo llevó. Yo no tengo que ver con eso, tú sabes. Bueno, tú ves, ahí vamos a tener... Estamos jodones, porque... Tú no sabes lo caro que me salió esa vajilla de todos esos platos. Suerte a Dios que ella no me encontró eso, pero es un juego de platos que yo tengo. Yo sé que algo era, porque es que se ven tan bonitos los platos, que digo yo, bueno, por eso... Y eso, que ella me iba a vender más. Oye, pero ¿y dónde ella tiene platos? Seguro volver para allá a brecharme para llevárselo. Bueno, yo no sé qué hacer ahora contigo. No, yo te voy a devolver tu plato porque yo tampoco cosa roba, yo no quiero mi casa. No, claro, tiene que devolvérmelo porque eso fue un juego. Pues déjame ir a vaciártelo para que te lo lleve. Pues está bien, yo te espero aquí. No, no, no. 500,000. Ahora tú te dedicas a vender aguacate, ¿verdad? No, muchachos, esos aguacates me lo dieron a mí. Esos aguacates no te lo dieron a ti. Ya Keila me dijo todo. Tú se lo robaste a ella, Yesenia. Esa chimosa. Chimosa, ¿tú sabes la vergüenza que esa mujer me hizo pasar allí? Hablando es habladuría nada más. ¿Por qué me lo dieron? Hasta me dijo de que a mí me va a meter preso. Un hombre tan serio que nunca se ha metido en problemas, de que, y me hizo pasar esa vergüenza delante de la gente. Por ti, Yesenia. Que le chimosa. De que robando aguacate. Ay, Dios. ¿Me vas tú a decir a mí de que eso no fue que tú te lo robaste? ¿Eh? No, me lo dieron. Te lo dieron, ¿verdad? Y de que robando plato también me dijeron a mí, de que tú no tienes necesidad de eso, tú tienes base losa ahí, Yesenia. Pues yo tengo losa y yo no robo eso. No. Entonces a mí que me están mintiendo, Yesenia. La gente me están difamando. Te están difamando, ¿verdad? Y así de que robando ropa también. Pero Yesenia, dime, ¿y qué es lo que te pasa, Yesenia? Bueno, yo no sé. ¿Qué es lo que tú estás haciendo, Yesenia? ¿Tú sabes la vergüenza que tú me estás haciendo pasar? Bueno, tú sabes que yo soy un hombre demasiado serio, Yesenia. Claro, yo sé que tú eres serio. Eso yo sí, tú eres serio. Ahora está así, ¿verdad? Para después que yo me vaya a seguir igualita, ¿verdad? Y el dinero que tú metiste ahí, dime.
Yo vi que no tú lo escondiste. ¿De dónde tú sacaste ese dinero? Para ayudarte a pagar la casa. Ah, para ayudarme a pagar la casa. ¿Verdad? Mira, 3,000. ¿3,000? Toma. No, a mí no me da nada de eso, que yo sé que eso de ese negocio que tú estás haciendo ahí, de todas esas, de esos malabares que tú estás haciendo por ahí. Yo no quiero eso. Nada. Esto se va a terminar hoy, Yesenia, porque tú me estás haciendo pasar demasiada vergüenza. Ay, pero tú y yo tenemos tiempo juntos, ¿cómo que tú me vas a dejar a mí ahora? Y tuve que pagarle a la Keila esa también, porque me dijo, dije, págame eso ahora, si no te meto preso. Tuve que pagar el dinero, un dinero por eso, por ti, Yesenia. Pues toma, como tú le pagaste a ella. No, yo no quiero nada. Mira, tú te me vas a ir de la casa. ¿Cómo que me vas a ir? Tú te me vas a ir de esta casa porque yo soy un hombre demasiado serio y tú vas a seguir en eso. Amor, perdóname que yo no lo vuelvo a hacer. No es la primera vez que tú lo haces, no. Yo no lo voy a hacer. Tú te me vas a ir de la casa, ya. Yo no aguanto esto, Yesenia. Ven, párate. Pero... Tú te me vas a ir de la casa. Pero así no. ¿Cómo que así no? Párate, ven. David. Tú te me vas a ir de la casa. Pero yo soy un hombre demasiado serio, Yesenia, para estar con eso. David, pero esta es mi casa, aquí que yo vivo. Esta es mi casa y tú me estás haciendo pasar vergüenza a mí. No, David, sigues robando. Perdóname, David. No, sigues robando. David.